es uno de los privilegios que tenemos con nuestro trabajo. Una posibilidad para conocer acerca de la historia, la tradición, la arquitectura, la cultura de los diferentes lugares que frecuentamos y, por supuesto, para conocer de su gastronomía. Jambagan Bali Cooking Class. Cocina tradicional balinesa. Bali en Indonesia se ha convertido en un importante destino turístico a nivel mundial en los últimos años. Y para aquellas personas amantes de la gastronomía, es un lugar que deberá ser visitado, por lo menos una vez en su vida. Su cocina es tan diversa como su cultura. Ha adquirido una gran influencia culinaria de diferentes partes del mundo, en especial de Asia. A mi izquierda está el mercado tradicional. Parquearemos y luego entraremos al mercado. Lo que pensábamos iba a ser una tranquila clase de cocina comenzó con la visita al tradicional mercado de Tegalalang. Nos dirigimos en compañía de Wayen, que durante el recorrido hasta este lugar nos habló acerca de algunas de las recetas que prepararíamos este día. Una de las características principales de la comida típica balinesa es la presencia del picante y las especias. En general, las comidas de esta isla suelen estar acompañadas de sabores como el jengibre, la cúrcuma o el picante de sus chiles crudos. Esto se llama galangal. Lo pueden oler. Así que este es el galangal. Es una planta que te brinda calor, así que si tienes un problema de tos o gripa, puedes limpiar tu piel, colocar esta planta sobre tu garganta o nariz y tomarlo dentro de un té. Bueno, aquí tenemos ajo y chalote. El chalote es como una cebolla, pero es más pequeño. Aquí tenemos un chile suave. Es un chile rojo grande, pero no es picante. Este sí es picante. No. Later. Okay. This one. Mild chili. Y Sergio, tu trabajo va a ser el de picar. Y con estos ingredientes vamos a hacer la salsa básica amarilla. ¿Alguna vez escuchaste del salak? Después de probarla, no vas a querer parar de comer y te convertirás en un fanático de esta fruta. La popular piel de serpiente, como muchos la llaman. Al pelarla parecen ajos gigantes, pero su sabor es como una mezcla de manzana y piña. Un poco dulce y ácida a la vez. Comer salak es beneficioso para la piel por su contenido de vitamina C y sus antioxidantes. Pero es mejor que la pruebes. Si algún día visitas Bali, no pierdas la oportunidad. Aquí en Bali, jan significa delicioso. Jan. Yes, J-A-I-N. Este es el material que compramos para hacer las ofrendas. Si no podemos hacerlas, venimos al mercado y las compramos. Encuentras puestos donde te venden de todo lo que necesitas para celebrar el Kanang Sari, unas coloridas y tradicionales ofrendas que hacen a su Dios Supremo y que encuentras en los templos, en los pequeños altares de las casas y en las afueras de las tiendas. Porque en Bali somos muy religiosos y nos gusta agradecer toda la comida que tenemos. Y lo hacemos cada día. Say hi to camera. Hi, Katang. Hi. And this is we have long beans, long snacks. Y estas son habichuelas largas y llegan a medir 1 metro de largo. Estas las utilizamos para los platos Gado Gado y Lawar Bali. Esto es pandan. Lo vamos a cortar y lo vamos a utilizar en nuestra ofrenda. This is pandan. When we're for offering, you can smell. Mm-hmm.
Bueno, aquí tenemos dos tipos de arroz. En mi mano izquierda tengo arroz normal y en mi mano derecha tengo arroz pegajoso. El arroz normal lo utilizamos para el desayuno, el almuerzo y la comida. El arroz pegajoso lo utilizamos para comidas especiales, como postres. Y este arroz es negro, que también se utiliza para postres. Aquí tenemos champiñones, y no, estos no son hongos mágicos. Los ricos y abundantes productos naturales, hierbas y especias de Indonesia dan a su pueblo cierta libertad para ser creativos e ingeniosos en la creación de recetas tradicionales, que no solo son deliciosas, sino que también cuentan historias sobre las costumbres y su cultura. ¿Apa maksudnya? ¿Apa maksudnya lempar-lempar? I like joking with the people here because almost everybody I know here because 2 years already go around this. Ya les he explicado algunas cosas del mercado tradicional. Mi prima les explicará todo en más detalle. Mi prima, por ejemplo, les mostrará cómo hacer el aceite de coco y la leche de coco. Tendrán que trabajar en la cocina, cortando y mezclando los ingredientes. Así que ya es hora de ir a la casa a cocinar. ¡Vamos! Bienvenidos a nuestro hogar. Aquí hacemos la clase de cocina. Aquí pueden ver nuestro letrero. Por favor, entren. Cuidado con su cabeza. Aquí en Bali somos un poco bajitos. Por favor, adelante. Bienvenidos a mi hogar. Hello. No, hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, welcome to our Balinese house. Thank you so much. Thank you so much. Bienvenidos a esta casa típica de Bali. Cuando llegas a una casa típica de Bali, lo primero que verás es un portón que te llevará a una pequeña pared. Estas dos cosas tienen una razón de ser, y es de rechazar las malas energías y así proteger nuestra propiedad y nuestra familia. Aquí en Bali creemos en el moxa, en las buenas y en las malas energías. Esta casa se llama el Bali Danging. Mira hacia allá. Esta casa abierta la utilizamos para realizar ceremonias. Esta casa se llama Bali Dayo porque está ubicada al norte del terreno. Aquí se quedan las parejas recién casadas, hasta tener su primer hijo. En la casa nos recibió Made Ayu, vestida con su ropa tradicional y nos ofreció un refresco de coco, mientras Uayen nos hablaba acerca de la curiosa distribución de una casa balinesa. Todas ellas cuentan con un templo familiar donde hacen sus ceremonias y sus ofrendas. Para ingresar a este lugar, las mujeres no pueden estar menstruando, y cada visitante, por respeto al templo y a la familia, debe usar el sarong. Jambagan Bali Cooking Class ofrece clases de cocina para grupos, o si lo deseas, también puedes programar tu clase personalizada. Todo está muy organizado, y Made Ayu, nuestra chef el día de hoy, es quien se encargará de acompañarnos en la preparación de las recetas. Pero antes, nos mostrará los ingredientes que vamos a utilizar en ellas. Ahora les explicaré los ingredientes. Estaremos preparando comida auténtica de Bali. Así que aquí tenemos todos los ingredientes
para los 6 platos que vamos a preparar, además de la sopa y del postre. Vamos a preparar la salsa más típica de Bali, la salsa amarilla. La vamos a preparar utilizando la receta de mi mamá. Para prepararla necesitamos chalotes, ajo, chile padi, que es chile picante, jengibre, nueces de macadamia, cúrcuma, de color amarillo. Esto nos da el color amarillo de muchos platos, como el de curry, el de sate y el del pollo al vapor. Este es el jengibre y este es el galangal. El galangal es más picante que el jengibre. Estos son los ingredientes para preparar la salsa más importante de Bali. Todos los platos los preparamos con esta salsa. Antes que nada, Made nos enseña cómo preparar la salsa amarilla básica. Esta no puede faltar en la cocina balinesa. Es un ingrediente clave en muchas de las recetas de Indonesia y es utilizada en un sinnúmero de preparaciones. Una más para la buena suerte. Como pueden ver, ya huele fuerte. ¿Quieres probar un poquitico? Ah, no. 255 millones de personas repartidas entre casi 18.000 islas conforman Indonesia. Así que ya te puedes imaginar la gran variedad de platos que podemos encontrar en su gastronomía. ¡Toda una locura! Podrías probar un plato diferente cada día del año y aún así no repetirías. Comer en Indonesia es deleitarse con un amplio arcoíris de sabores intensos y variados, donde las especias cobran gran protagonismo. Para preparar la leche de coco, rallamos un coco y lo mezclamos con 1 litro de agua. Luego de mezclarlo, lo colamos y así obtenemos la leche de coco. Luego hacemos el aceite. Tal como lo hacía mi madre, utilizamos el coco maduro para preparar el aceite de coco, antes y después de rallar. Y aquí tenemos la pechuga de pollo que vamos a utilizar para el pollo al curry y el pollo saté. Condimentos como el ajo, la leche de coco, el maní tostado y el azúcar de palma se convierten en el complemento perfecto y mágico para darle fuerza y carácter a estos deliciosos platos. A medida que avanza la clase, te das cuenta que estás sumergido en una auténtica experiencia culinaria balinesa. Conoces algunos de los fundamentos de esta cocina. Aprendes cómo se hace el aceite de coco y la salsa de maní. Disfrutas de todas las explicaciones que te va brindando Made Ayu con su inglés fluido, mientras que te deleitas con los olores que desprenden estas preparaciones. La cocina vegetariana en Bali se puede disfrutar en una gran variedad de platos. Indonesia guarda, pues, un sabroso secreto, y es su extensa oferta gastronómica. Una de las razones es que este país se compone de unas 6.000 islas, y cada región tiene sus platos típicos y sus propias variaciones de sabores. Esto es tempeh, o soya fermentada. Ya habíamos visto el tempeh en el mercado tradicional. El tempeh es el resultado de la fermentación del grano de soja por medio de un moho, Rhizopus oligosporus, que se encuentra presente en la raíz de la planta. Este producto se originó hace cientos de años en el centro y este de la isla de Java. Lo utilizamos para todo, tanto lo vegetariano como lo demás. Palm sugar, also we put here. 1, 2. Good luck. Okay.
estamos, ya lo habíamos fritado con aceite de coco y acá lo estamos mezclando ya con las verduritas y todo. Y le echamos azúcar de palma, 3 cucharadas. La sweet soy sauce, 1 spoon. También 1 cucharada de salsa de soya dulce. And for good luck. Y para buena suerte, 1 cucharada. Su textura es similar a la de la carne y lo encuentras en los mercados y tiendas empacado al vacío o cortado en filetes. Es una fuente de proteína nutritiva y recientemente se ha hecho popular entre los vegetarianos de todo el mundo. La lluvia se hizo presente finalizando la clase, pero no impidió que continuáramos con ella. Fue muy interesante aprender acerca de la cultura, la religión y los hogares balineses, lejos de aquellos lugares que día a día son visitados por miles de turistas. And this one, you're preparing for the steamed chicken. Eso es para el pollo al vapor. And for the capering, we're preparing your banana leaf, yeah, for making more tasty, more good taste. Y lo cubrimos, con una hoja de plátano para hacerlo más delicioso. Bueno, lo vamos a enrollar y con unos palitos lo vamos a preparar así. Pues está mejor. Y luego lo vamos a pasar a la cocina y lo vamos a poner al vapor sobre el fuego. Okay, for the chicken after your copper with banana leaf and now steam here 10 minutes. Yeah, 10 minutes. Use big fire like this one. Yeah. Lo vamos a poner al vapor 10 like minutos. This. And this one, you use for making chicken satay, like lollipop satay. And this very popular here. Yeah, in Bali. Cortamos el pollo en pedazos pequeños, el pollo, la pechuga de pollo. Y es la pechuga de pollo que utilizamos acá para triturar. En cuanto se asemeje a un puré de papa, vamos a añadir coco rallado, azúcar de palma y lo vamos a mezclar con salsa amarilla. Y para el palo del saté vamos a utilizar un palo de bambú. We put palm sugar, yeah, 2 spoon, 1 and 1 for good luck, yeah. 2 cucharadas para. And for the stick, this one later on, bambú stick. Los ingredientes son el pollo que ya preparamos, coco rallado pero pequeño y 2 cucharadas de azúcar de palma. Bueno, este es el plato del pollo saté. Como pueden ver, el pollo está como puré, como un puré. También usamos 1 cucharadita de salsa amarilla, 1 cucharadita de coco rallado y en este caso vamos a usar el limón pequeño. En el otro plato de pollo al vapor utilizamos el limón grande. Este va a ser el limón chiquito. Okay. Now mixing until everything together with the sauce, with palm sugar and with grated coconut. También hay 1 cucharadita de azúcar de palma. Yeah, big and then mixing. Yeah, this one ready good, yeah. Mm-hmm. Ready everything together with the sauce with chicken. Now you make more long size like this one. Like this, yeah. Hacemos bolitas. Yeah. Okay. Now 1 bamboo, you take 1 bowl like this, yeah. And then like this, yeah. Make more long size. Lollipop satay. This one from chicken and basic kids. Yes, and now your barbecue downstairs because my cousin, my husband, ready preparing your coconut shell. Los satay Lilith son unos platillos de carne a la brasa, marinadas con salsas dulces y picantes. Un plato muy popular en todo Bali. Rápido, barato y delicioso.
son originales de Java, pero se consumen por todo el sudeste asiático. This is coconut shell. This one coconut shell. Para el barbecue usan el coco, la cáscara del coco, porque el fuego es más fuerte así. This one, maybe 5-10 minutes because we waiting until dark color. 5 minutes ready dark color, we take out. Ah, bueno, entre 5 y 10 minutos. Just waiting until dark color. Now you put everything, Stephanie. Entonces, si está bailando el ingrediente, ya se le echa todo. And this one we ready explain, yeah? Mushroom, cucumber, cauliflower, and this one carrot, and this one long bean. Now we put this one first. Oyster mushroom. Until mushroom soft, and then you put vegetable, this one. Yeah. Caldo de pollo. Here we call caldo ayam. Oh, similar. Chicken stock. Caldo is pollo. Caldo. Caldo ayam here, yeah. Mushroom, now you put vegetable, Stephanie. Everything. Bueno, ya están all los champiñones, vegetable. Entonces ya se ponen stop. Los otros ingredientes. Y más caldo de pollo. Se coloca una cucharada de cebolla y otra cucharada para la buena suerte. Salsa soya, una cucharadita. Sal marina y pimienta blanca. Y usamos el limón. Bubbling. Ah, bueno, vamos a esperar hasta que ya esté hirviendo. And this your soup finished. Now we put at your cup and then we give your try at your table. Thank you for good job. I hope you enjoy for what you're making here together, Stephanie. Yeah? Thank you. Thank you. Suksuma. Suksuma wali. This one our Balinese food. Yeah, before your cook, you ready see here at the table. And now finish your cook, you have this one. Yeah, everything ready here. En la mañana vimos muchos ingredientes. Ahora lo que tenemos es esto. Tenemos pollo al vapor. Luego lo tenemos al barbecue. Este es el pollo saté. Después del barbecue se ve así. Este es el tempeh manis, que después de cocinar se pone marrón. La clase termina con la degustación de los platos. Tienes la oportunidad de probar todo lo que cocinaste. Toda la familia estuvo involucrada en la preparación de las recetas. Te dan un certificado por la participación, algo que hasta hoy guardo con un lindo recuerdo de este viaje. Hemos disfrutado mucho de esta experiencia. En la clase solo estábamos mi compañera Stephanie y yo, lo que hizo que fuera muy tranquila y entretenida. Participamos en todos los procesos. Y toda la familia de Made fue muy especial y amable con nosotros. Como dicen ellos, nuestra casa es tu casa, al menos por un día. La comida y la cocina siempre han sido una excelente oportunidad para un íntimo intercambio cultural.